Muchas gracias, queridos compatriotas de Quío, de Caina, de Ambo, de Huánuco, por esta recepción. La verdad que qué mejor que llegara a un centro poblado, a un distrito, con un colegio. Qué mejor, porque la política educativa que estamos llevando a cabo a nivel nacional está haciendo que cambie el paisaje de los pueblos del interior del país, de los pueblos de la Amazonía, de los pueblos de nuestra serranía. Está cambiando el paisaje. Cuando antes uno iba por las carreteras y llegaba a un pueblo y veía las casitas como se ve acá, de adobe y de tejas o de calaminas, ¿cuál era la instalación, la mejor casa de esos pueblos? Normalmente era lo que se llama el municipio o palacio municipal. Todas las casitas de adobe y solo el palacio municipal de cemento, con lunas hasta polarizadas, ¿no? Y con pisos bonitos. Pero el pueblo, sin agua y desagüe, sin electricidad, sin defensas ribereñas, sin escuelas, etc. Hoy día estamos cambiando ese paisaje. Cuando llegamos a un pueblo, sí, todavía vemos nuestras casitas donde hemos vivido, de adobe, teja o calamina, pero la mejor casa ya no es el palacio municipal, tiene que ser el colegio. Eso es lo que tenemos que hacer, que cuando voy a un pueblo, uno vea lo mejor del pueblo, el colegio. Entonces, el sábado y domingo, acá vendremos a jugar fulbito, jugar básquet. Las reuniones comunales, pediremos permiso al director del colegio para hacerla acá en el patio. Y nos dará orgullo de que nuestros hijos vayan a un colegio bien, a un colegio con buena infraestructura. Y ahora les estamos trayendo también su equipo para la banda de músicos. Porque en muchos sitios, ¿quién toca el himno nacional? Para el izamiento del pabellón nacional el domingo, ¿quién toca si no hay un orquestín? Nuestros colegiales van con sus instrumentos musicales y nos tocan el himno nacional y nos hacen recordar que somos patriotas. Así no haya venido antes un presidente de la República, Quío. Así no haya venido antes un presidente de la República, Caina. Ahora llega un presidente y ustedes leales, fieles, cuando el Perú celebra el aniversario patrio, el izamiento del pabellón nacional, cantan su himno nacional, así no hayan venido autoridades antes. Yo quiero decirles que con este colegio, con el tambo que hace poco hemos construido, con las mejoras que estamos haciendo en carreteras y que también tienen que llegar a Quío, queremos decirles con este colegio que nos queremos quedar aquí en Quío. Ustedes me hacen hijo predilecto de Ambo, de Caina. Muchas gracias. Y quiero con el Estado quedarme en Quío, mejorando la infraestructura de Quío. Porque de esa manera podemos construir paz social, darnos la mano como hermanos, como compatriotas. Por eso, mientras hablaban cada uno, ya estaba hablando yo con Rubén y con nuestra alcaldesa de Ambo. Saludamos también a nuestro alcalde Amarilis y a todos los alcaldes que han venido. Ya estábamos hablando sobre el tema de la defensa ribereña, ya me enteré. Es un proyecto regional que viene de la gestión anterior y que ahora Rubén lo va a retomar nuevamente para que tengamos defensas ribereñas. Porque la gente en otros sitios más grandes, en ciudades grandes, dice, ¿qué será defensa ribereña? Porque no viven en el campo, porque no saben lo que es vivir al costado de un río que muchas veces el cauce se puede salir a nuestra chacra y nos puede malograr el sembrío, o se puede meter a nuestra casa y necesitamos el enrocado, necesitamos afirmar el cauce del río, limpiar el río. Entonces hay que explicarle a la gente. Ese proyecto es de aproximadamente 3 millones de soles. Eso se puede resolver, pero primero tenemos que hacer el expediente. Que las autoridades de Huánuco
hagan el expediente, la viabilidad para que podamos ejecutar la obra. ¿Cómo no? ¿Cómo no querer llegar a ambos? Si aquí estamos trayendo programas que antes no existían, o existía antes beca 18, beca Presidente de la República, ahora ya llega. En ambos tienen más de 100 jóvenes becados por el Estado. Antes no había pensión 65, ahora ya tienen pensión 65 y estamos llegando a diferentes partes del país. Aquí o ya llegó beca 18, aquí o ya llega pensión 65. Calihuarma, estamos llegando. El SIS, el Seguro Integral de Salud, solamente en Huánuco tenemos más de 55 mil niños asegurados por el Estado para las familias pobres y extremadamente pobres, para que tengan una cobertura de seguro. ¿Cuándo han tenido seguro nuestros hijos? Un seguro de salud. Ahora se los estamos dando. ¿De dónde sale esa plata? Sale del esfuerzo y del trabajo de los peruanos y peruanas. Lo que pasa es que antes no era la prioridad los pobres. Lo que pasa es que antes Kio no era la prioridad para el Estado. Entonces ahora llega un gobierno nacionalista y que dice que la prioridad es los de abajo. La prioridad es para los de abajo. Por eso creamos una política social. Por eso creamos el Fondo Social de Inclusión Energética, el FICE, para abaratar el gas. Por eso creamos el FONIE, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, para llegar a los pueblos de frontera, a los pueblos en estado de emergencia. Por eso traemos la paz, porque hoy día, después de más de 30 años, el Alto Huallaga ya no es zona de emergencia. Hoy día ya no es zona de emergencia. Hoy día vivimos la paz y hoy día queremos que Kio siga produciendo las semillas de la papa amarilla para que abastezca al mercado de Huánuco y al mercado nacional. Entonces tenemos que trabajar juntos con agricultura para mejorar nuestras semillas, para mejorar nuestra herramienta de vida, nuestra agricultura. Eso es lo que quiere hacer este gobierno. Por eso queremos decirles que para nosotros la educación es fundamental, porque la educación es lo que nos va a permitir salir de la pobreza. La educación de nuestros hijos nos va a permitir mejorar económicamente nuestras familias. Por eso estoy obsesionado por mejorar la educación del país. Mientras en el Perú se dan otros casos de narcopolítica, mientras que en el Perú se discute cómo entra el narcotráfico en la política, nosotros tenemos que limpiarnos de eso y tenemos que trabajar por la educación. No podemos permitir que la política educativa lo dicten las universidades privadas, los grupos de poder económico. Hoy día estamos haciendo una reforma educativa y estamos poniendo una superintendencia a ese gran poder económico de los que manejan las universidades. Y por eso tenemos que defender la ley de la reforma universitaria en el mismo Congreso de la República. Saber quiénes están en contra de que se supervise a las universidades que son grupos económicos de poder y a qué intereses representan. Cuando hablan, ¿qué interés está detrás de esto? ¿Quién los ha mantenido cuando no eran congresistas para saber qué interés están defendiendo? El interés nacional, el interés de nuestros hijos por tener una educación superior de calidad, o el interés de empresas que fabrican universidades por doquier y no se preocupan de la calidad. Nosotros queremos que se supervise que las universidades a donde van nuestros hijos sean garantía de calidad y que nuestros hijos después puedan conseguir trabajo. Nosotros queremos calidad en la educación. Por eso invertimos en la educación. Por eso hacemos la reforma educativa que nos permite hoy día inyectarle más de 4.200 millones de soles a la educación. Hacemos la reforma de salud que nos permite llegar con más salud a diferentes partes del país y construir hospitales. Por eso hacemos las reformas del Estado para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Allá
aquellos que no quieren el progreso del país y que solo buscan hacer escándalos, ruido político para distraer y que no se trabaje. Nosotros tenemos que seguir trabajando como el campesino, como el agricultor, que no se detiene ante el frío, ante el calor, ante la lluvia, ante el granizo. Seguimos trabajando por el Perú, por nuestras familias. Muchas gracias. ¡Que viva Kio! ¡Que viva Caina! ¡Que viva Ambo! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.